Bueno, pues estamos entrando a través de una propiedad privada que ya estuvimos hablando hace unos días y nos dijeron que podíamos andar tranquilamente por aquí, que no tendríamos ningún problema, tanto para aparcar el coche en esta finca y poder transitar por estos caminos que ya digo que pertenecen a un cortijo. La verdad que para mí, hombre, yo sé que ustedes es la primera vez que estáis aquí. Yo ya he venido tantas veces que he perdido la cuenta, con cámara y sin cámara. Pero para mí ahora es como si fuera la primera vez en este sitio, porque vamos exactamente a la parte donde ocurrió todo, donde ocurría todo. Y aparte también, estoy muy contento con este vídeo, investigación, documental, como ustedes quieran llamarle, porque una vez más hemos sobrevolado la Cuesta de las Doblas y le hemos enseñado a ustedes escenas inéditas que no se han visto nunca, ¿no? De esta cuesta, por donde hemos simulado por donde caían los autocares y para mí pues es un orgullo poderlo mostrar así, ¿no? Fuimos los primeros en sobrevolar los lugares del misterio con dron. Y eso siempre, por eso digo que buscadores de alma es buscadores de alma. Y ya con eso yo creo que buen entendedor, con pocas palabras, se basta. Y muchos dirán, ¿no tiene abuela? Digo, pues no, no tengo. Pero la realidad es la realidad. Bueno, me voy a orientar un momento, visto, párate un poco. Que yo vea. A ver, estamos en plena Cuesta de las Doblas. Vamos. Justo más para adelante, ¿no? Sí, porque me tengo que ver. A ver. Bueno, estaba para aquello, llego para allí más o menos. Estamos ahora mismo como a unos 200 metros de la curva. Bueno, ¿y yo? ¿Qué pasa? Por mi madre que... ¿Qué has visto, Pedro? ¿Qué he visto pasar alguien ahí? ¿Por dónde? Bueno, ¿por eso, allí, encima allí, de la allí, cuesta? Hay una llave. Sí, ¿ahí? No, arriba. Te lo juro. Arriba. Sí, te he visto pasar algo. Diego. No, no, si yo no digo nada. Que he visto a una persona andar, le he visto la cabeza y todo. Madre mía. Yo he visto algo, pero no he visto. Pues vamos, ¿lo has visto tú? No, la persona en sí no. Hostia, uff. Yo he visto algo, va a pasar algo, vas a atrever. Tiene hasta las lágrimas saltar. Pedro. Vamos, que lo he visto perfectamente, que me queda mirándolo y ha pasado. No nos ha mirado. Ha pasado, pum. Yo he corrido esa cuesta arriba. En menos de un minuto he llegado al coche, ¿eh? Una noche de las primeras veces que vinimos aquí en el año 2009. Y un compañero nuestro, Carlos, decía, estoy escuchando mujeres hablar. Aquí, justamente nosotros estamos, pero nosotros no bajamos, era allí arriba. Por aquí, mujeres hablar, mujeres. No sabía lo de las muertes de las mujeres. Y nos pegamos al oído, estaba Laura, otra chica más que no me acuerdo el nombre. Estábamos los cuatro así. Y cuando yo escuché hablar una conversación de dos personas, el tiempo de volverse Carlos y Laura, había llegado yo a donde está el coche. Y hay que andar, ¿no? Pues hasta con chanclas subí yo allí. Y yo lo juro por mi padre que yo escuché hablar dos mujeres. Igual que tú has visto a alguien ahí. Pero tremendo, y se ha escuchado. Igual que tú has visto. Alguien ahí. Pero tremendo, y se escucha ruido. Igual que tú has visto. Alguien ahí. Pero tremendo, y se escucha ruido. Que tú has visto. Alguien ahí. Pero tremendo, y se escucha ruido. En el mismo sitio donde andamos escuchando ruido. Esto es donde nosotros justamente nos encontramos, donde esos autocares
caían. Justamente aquí fue donde cayó el camión y donde se calcinaron esas 22 mujeres, ¿eh? Y 47 heridos. Estamos hablando que desde el año 1960 y algo están ocurriendo las tragedias en esta cuesta de las Doblas. Vamos a pasar a visión nocturna, sin luz ninguna. Estamos en visión nocturna, creo. Sí. Sin luz. Sí, sí. ¿Vale? No vemos nada. Y yo le pediría a Pedro, que es el que ha visto a esa entidad, que se distanciara de nosotros. Te pusieras, Pedro, allí en la izquierda. Te voy a iluminar un momentito. ¿Vale? Allí. Justamente. Por donde Pedro está caminando, pues se pueden ustedes calcular. Exacto. Aquí no veo nada, ¿eh? Vale. Visión nocturna, ¿no me ves? Sí, ahora sí. Vale. Por donde está caminando Pedro, se pueden ustedes imaginar todo lo que había. Víctor, ¿me pasas la cerilla, por favor? Vale. La verdad es que me siento raro. Y no sé si a uno de ustedes le pasa, pero yo me siento aquí observado. Hombre. Es la primera vez, ¿eh?, que se meten aquí unas cámaras, ¿eh? Lo que me ha sorprendido la Spirit Box, los ruidos que ha hecho tan raro. Bueno, pues voy a encender si el aire no nos lo apaga. Bueno, la cerilla. ¿Cuál anda? Dame la tengo, dame la. Cogemos. Listo, tengo. Bueno, pues yo voy a poner esta vela justamente aquí. Luego, lógicamente, la voy a quitar porque puede prender fuego a la maleza y la voy a poner aquí en una especie de casa prefabricada que hay y ahí la vamos a poner, pero mientras tanto la vamos a dejar aquí. Bueno, pues esta vela la enciendo para todas las personas que fallecieron en la cuesta de las Doblas, a todos esos romeros. Va dirigida esta vela blanca en señal de respeto. ¿Y el detector? ¿Esto lo tienes tú? La mochila. En esta mochila no está. ¿Esto es la otra entonces? Pedro, mírate en la mochila con mucho cuidado. Me la habrá cambiado también. ¿Qué tienes el detector azul ahí? Si no está, que está allí. No. No está. No, ahí está la Spirit Box. Mira el suelo, Diego. Ah, y lo he puesto yo en el suelo, perdón. Y es que antes lo creo que lo he visto. Perdón, que lo traía yo, perdón. Y un poco me lo pisa, ¿no? Porque estoy nervioso. Yo he visto antes en el suelo algo. Estoy nervioso. Vale. Se ha parado hasta el aire. Sí, ha parado todo. Uf. Si hay alguien que nos esté escuchando, ¿podría acercarse a este detector, por favor? A este aparato que yo tengo en la mano derecha. ¿Podría acercarse? Madre mía.
Ya no está, ¿no? Sí. Lo que sea está aquí. Es que a 100 metros aproximadamente, a 100 metros fue donde cayó el autocar. Dos autocares y un camión. A lo largo de diferentes años, ¿no? Uno fue, exactamente la fecha no me acuerdo, en 1960 y algo. De la hermandad de... la fecha no lo sé, pero sé que uno de ellos, el autocar o el camión, eran hermanos de la hermandad de Triana, ¿no? Bueno, sabemos que hay energía en esta zona. Lo que vamos a usar aquí, la Spirit Box, para mí es muy... muy emocionante, porque no todos los días se hace eso en un lugar de tanta tragedia como es la Cuesta de las Doblas. Esperemos que la próxima vez que vengamos esté iluminada, haya resaltos de estos de LED, ¿no? ¿Hay alguien que nos esté escuchando? Sí. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Me encuentro justamente en la zona de la tragedia. ¿Hay algún alma que me esté escuchando? ¿Podéis dar un golpe en la casetilla que tengo justamente frente a mí? ¿Queréis que os apague la vela? ¿Queréis que os apague la vela? ¿Seguís estando aquí? ¿Vuestras almas han encontrado la paz? ¿Estamos molestando? Situación menudo. Madre mía. ¿Puedes FM? La M. Bueno, yo creo que la Spirit Box se ha pronunciado cuando se ha tenido que pronunciar estas entidades.
Nosotros ahora vamos a quitar la vela de aquí, lógicamente, nos la vamos a llevar a la casetilla esta que hay aquí abajo. Y vamos a dirigirnos al último punto de uno de los autocares, porque les recuerdo que estamos donde cayó el camión, que no quedó de él nada. Hay fotos que están viendo ustedes de cómo estaba esparcido todo lo que era ese camión, las ruedas, chasis, etcétera. Y ahora nos vamos a dirigir a la parte de uno de los autocares. Pero antes, ¿te fijas las interferencias que aquí? Estamos en el mismo punto de la curva, pero abajo. Lo tengo sin buscar frecuencia, está en una frecuencia en blanco. El cambio que hay. Es increíble, ¿eh? Iba a preguntar, si hay alguien aquí, ¿puede alterar el campo del sonido blanco, del ruido blanco? Si alguien me está escuchando, ¿puede alterar el ruido blanco? ¿La frecuencia por donde se movéis? Sí. ¿Podéis parar? Fíjate tú qué curioso. ¿Podéis interferir otra vez en el sonido? Ya ves. Vamos, es que hay cosas que no tienen explicación. Vamos a poner la vela, como no han dicho ni sí ni no. Yo no veo absolutamente nada. ¿Será abierta la puerta o esto es pedir mucho? La ventana, Diego. Un momentito. Que se me ha metido un mosquito en la nariz o algo. Tura. Uf. Mala suerte, Diego. Nada, está cerrado. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.